buenas tardes. ¿Qué tardes, eh? Van a ser las 4 menos cuarto. Pega un sol maravilloso aquí en Ordes, supongo que en la mayor parte de Galicia también. Arráncanos una Semana Santa que ten pinta de que va a ser toda seca, soleada. Es con buen tiempo, hay que disfrutarla, con cuidadiño. Vamos a audar, que sea ya aquí con nosotros. Roberto Otero, ¿qué tal, Roberto? Encantado. ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Esta es una historia espectacular de Roberto. Roberto ven de Chaín, Gondomar. Hay mucha gente en Galicia que sabe de galiñas, ¿eh? Mucha gente. Bueno, yo pienso que sí. Miña nai sabe de galiñas, mucha gente sabe de galiñas. Pero este puede ser la persona de Galicia que más sabe de galiñas. Porque dijeronme que tienes unos galiñeiros. Bueno, intento telos lo mejor posible. Pero unos galiñeiros con aire acondicionado, prácticamente con fiestras para las galiñas. Sí, aparte... Preparaos. Bueno, preparaos cuando necesitan calefacción. Sobre todo los poleños cuando venen pequeños. Entonces, sobre todo estos días que trouxemos cuando hacía mucho frío, pues no se daban calor a sí mismos. Entonces, púsenlle una calefacción allí, un radiador. Tenos cuidados allí. O mínimo, controlando hasta incluso aire a altas horas de la noche para saber si era demasiado calor o era poco. A ver si tenía mucho calor o mucho frío. Realmente fue un... Oh, pero mira esa imagen que te vemos con la galiña no... Nombreiro. Sí. ¿Esta de aquí? Esta, Chicha. Sí. A Chicha. Él pasea que a galiña, ahí ven, pasea que a galiña como que en vai cocán. Más o menos. ¿Él va contigo ahí? Sí, aparte a veces crees que se vaya a tirar porque las otras están pues disfrutando de gravellar, lo que sea. Digo, bueno, esta está deseando seguramente en un momento salta. Pues no, igual se asenta ahí, se queda ahí a punto. Saca, saca, podemos, o escapará. Sí, no, no, que va. A ver, o paso, cuidado, puede estar asustado o algo. Claro, pero... tiene miedo que escape, venía por aquí un coche o un patinete. Malas. ¿Lleva mucho tiempo contigo o qué? Lleva bastante. Lleva desde agosto del año pasado. Qué bonita, ¿eh? Desde agosto. ¿Qué raza es? Son ponedoras. Son de raza de ponedoras. De hecho, ahora mismo tengo tres generaciones. En Oviña. En Ova, sí. Esta es la segunda generación de las que tengo en la casa. Mira, se quiere subir. Quiere ir para hombre, o sea. Se quiere subir, pero vamos a por así de frente. Ahí. O sea, como que le va un papagayo o un loro. Así. Ala. Impresionante. ¿Qué pasa, Chicha? ¿Cómo estás? Igual está un poco asustada. Sí, lo que pasa es que a veces yo doy vuelta. Ella, bueno, según se sienta, pues... ¿Y tú ahora mismo votamos a andar? ¿Vamos hacia el plato? Pienso que no debería... ¿Tú una cosa alguna vez en su vida como esto? No. Una jaliña encima... Impresionante, impresionante. Este hombre se va para casa con algo que decir. Quitar el coche, había un señor con una jaliña allí, nombre. Podía llegar. La vaya a decir a mujer, ahí ves bonito. Podía llegar vuelta. ¿Vamos andando? Sí, pero podía llegar vuelta. Vinde más por aquí, sí. Buenas tardes, Roberto Chicha, eso que, esto que también duela, ella se acogela, si acoges muy fuerte, muy, así muy bruscamente, pues o que lle pasa que piensa que van a tirar, entonces claro. Abras alas que ni en diola. Ahí. Lo que te mede que atire. Ahí. A las galiñas no se van a volar, ¿no? Ah, esta es así, porque esta no se lle corta las alas, no las corto, por lo menos. Perfecto. Hay quien lle corta las puntas de las plumas para que no vuelen. Dime, Juan. Pues mientras llegan los Robertos e Chicha, nos no plató do que anda ahí. Buenas tardes, estemos todo preparado para que Chicha se sienta como en la casa, porque Chicha es la primera vez que sale de Gondomar. Entonces, pues nos tenemos o su curral, aquí bien preparadiño, comentarnos las herbas que prefiere comer, aquí tenemos diferentes plantas, lo que le gusta comer a Chicha, y queremos ver también, porque creo que Roberto trouxo ovos de Chicha. Ahí ven Chicha caminando, claro, todo un avendo, pero pórtase muy bien. Preguntámonos si las galiñas mejor cuidadas, pues tienen unos ovos mejores. Punta arriba, arriba. Ahí están, ahí están. Arriba, ahí por ese lado, ala, por ese normal, lado. Normal, la primera vez de Chicha en un plató de televisión. Sube, sube, sube. Estoy impresionante, ¿eh? Sube, tengo maestrada, sube, ¿eh? Sube para arriba. Roberto, mejor Chicha fala también. Pues que le falta, ¿eh? Sabes, cuando a gente dice que es un can muy bon, que muy listo, y solo le falta falar. Sí. Ven por aquí, Roberto, cuella si quieres, chaval, por aquí. Ay, venga. Ay, qué tiña, venga, vai, vai. ¿Está nerviosa? Está nerviosa, por eso abre la boca. Veo a ti, Juan, se puso nervioso. Ven por aquí. Porque aquí berramos moito igual. Ala, veña. Está impresionante, ¿eh? No, pero teñe moito agarimo. ¿Viste a mierda de galiñero que yo te has preparado esto?
Una galiña espectacular que solo lle falta falar, claro. Que tremenda, y lle traes preparado esta mierda. A ver, comparado co que ten el Anchaín, pois é, digamos, así como un poco como si viñera de camping. ¡Ah! ¡Ole! Bueno, pero Chicha, un aplauso para Chicha, por favor. Venga, anda, venga. A ver que si no... Hola, Chicha. Ven. Uy, ahí es está. Que Roberto... Ahora está nerviosa. Ahora. Roberto Lino y... Y... ¡Ay! Ven aquí, ala, venga, tranquila. Tranquila. ¿Qué tal, Roberto? Pues nada, por aquí estamos. ¿Pensas que Curral le va a gustar? ¡Hala! ¡Ah, amigo! Tirouse. Gustoulle moito, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Tirouse un momento. Venga, ahí está, ven. Sí, sí. Sí. Ven, deixa aí. Non é a única galiña que tens, non, por aquí, Roberto. No, no, que va. Ponte aquí. Ah, sí, mirando. Digo que Roberto ali en Chaín, en Gondomar, non lle ten galiñeiros, ele ten chalés adosados. Bueno, chalés adosados para galiñas, para que vivan posible. Aire acondicionado, con fiestras, pecho. Pero dixérame que ten calefacción. Sí. Sistema de ventilación como se fose aire acondicionado, non? Con ventanas abatibles. ¿Ventanas abatibles? Sí, sí. Dixeron sí. Que tiña persianas estores. Bueno, estor tamén teño, sino nun deles que era realmente onde tiña os cuellos. Tú mira como será o amor que lle ten Roberto ás galiñas. Te vou dar un dato tremendo. Hoxe está de aniversario a súa dona. ¿Sí o no? ¿A tu muller, cómo se llama? Marina. Marina, está hoxe de aniversario. O Roberto prefirió vivir que as galiñas aquí, que non. Bueno, habrá tempo para celebrarlo. Sí, hombre, sí, efectivamente. Pero bueno, está. Pero podes mandar un bico a Marina, si queres. Pois sí. Desde aquí, lle mando un bico e un abrazo moi fuerte, que é un día especial para ela e para nós. E tamén un saludo, que gracias a él foi posible estar aquí, que este Carlos Ribeiro. Moi ben. Pues está, ¿eh? Eu teño unha pregunta, que antes falaba de si ten frío, pois calefacción, si ten calor, pois ventilación. Pero cal é a temperatura perfecta para unha galiña? Realmente ali as cuadras, en este caso, están debaixo dun carballo, que, sobre todo no verano, pois é fundamental, porque están á sombra. Digamos que a cubierta son de chapa, de sándwich. Que pasa, que non queres sola a galiña ou que? Non queres sola a galiña? Sí, que lle gusta. De hecho, asistou que donde teñen el aso corral, pues está abrigado por chapas de sur, de norte, que non lle chova, pero cuando é no verano, ese pouco de calor que fai ali non ventila tanto por culpa desas chapas. Entón, pues non sei se alugarlle un galiñeiro para ir vivir a onda Roberto. Le está pendiente se teñen a ventilación. Paso pa esa zona de diante, donde realmente ventilan mellor, e non lle fai tanto. Tú mira como as cuida él. E tú que lle botaxe de comer? Eso é... A teu? Sí. Ah, pensei que lle botara a Juan. Vale. Esa é unha mezcla de cereales, que son 4 cereales e maisoga, trigo, millo, Xa non lle frite unhas cuchilletas á noite para comer. A que hora te levantas ti para cuidar das galiñas? Normalmente as 8:15. E as 8:30, 9:20, como máis tardar, estou ali. Bueno. Preparándolle xa todo picao e todo eso. Pois despois tenemos que saber un pouco máis dos cuidados das galiñas, que ti sabes moito, que a túa paixón... Eses ovos que hai trouxe ti? Sí. Son os ovos de Chicha? Estes huevos, sí, son os da Chicha, este blanco é o da Kika, este máis blanquito, así máis rosado... E como sabes que galiñas son? Porque os conozco. Este é dunha do país, que este é a que puña... unha galiña, unha ponedora, que chocou, que non é moita frecuencia, esa non suele pasar, chocou e puxeñe 9 huevos e sacou 8 pitos. Mira, Roberto, despois poderemos fritir algún destes ovos para ver se teñen un sabor especial, despois dos coidados especiais? Tendrán, bueno, para min, polo menos, eso sí, natural, 100%. Sí, señor. Fritimos un ovo despois de Chicha. Este pequeniño, por exemplo, pois é dunha das novas que teño agora. E esa, que tal decía, pois, esa é o que puña huevo de dúas semas. Tú sabes de quen é cada ovo porque fuche recoller ti. Pero se sacáramos aquí sin recollelos ti, saberías de que galiña cada ovo? De cada galiña, non, pero a da Kika e a do país, seguro. Que crack. Fantástico. Porque é máis claro o huevo, e aparte esa galiña puña huevos de dúas semas e hasta incluso de 3. E agora normalizouse, agora está a punto de ser huevos así normales, e hai cuestión de 2 semanas, volveu a por un de 2 semanas. Parece que lle gustou o tema das galiñas. Gusta. Despois imos falar sobre todo. Ahora teño tempo. Eu creo que é interesante tamén saber que cuidados precisan as galiñas, porque así viven mellor e seguramente poñan mellor.
De contado, íbamos a estar con Roberto Otero, ese veciño de Gondomar que coida las súas galiñas, pues prácticamente como se fosen raíñas. Luz, calefacción, cuidado, música... Mellor que a Pantoja os fillos. É así, é así. É así, é así. Ollo, porque non lles falta de nada. Boas, Roberto, que andas facendo? Muy buenas. Pues nada, picándolle aquí herba para galiñas. E logo ahora é xa hora de merendar? Bueno, dentro un momentinho, sí. Ahora primeiro vamos a darlle un paseo e logo, pois, pues, ao metelas dentro, darlle a merenda. Veña, pois vamos alá logo. Que tipo de vida levan as túas galiñas? Digamos que eu penso que levan unha vida bastante boa, porque comer non lle falta. Son das que realmente salen polo menos unha vez o día a acampar a eles. E cantas pitas tes? Ahora mismo 13 ponedoras e 2 que son do país. Ti as túas pitas dás moito cariño, non? Eu creo que demais, quizá. Esta que tes aí no teu ombro, como se chama? E Chicha. E como lle aprendiches a que se pude colocar aí? Bueno, desde algunha vez que estaba sentado, e collina puse encima da rodilla. Ela quedou salí comigo. E despois collín, púsena no ombro porque quería salir. E levantéme, empecé a andar e vin que ela que se aguantaba. Despois hai outra que, bueno, o estar gravellando, eu ando con isto. E normalmente, pois, gravello de aquí e ela ven pasando tamén. Como normalmente sempre encontra algunha miñoca, entón dice, ostra, andando con este, mira que se encontra. Roberto, pero eu aquí estou escoitando música, como é iso? Pois sí, teñen música todo o día. Ademais, entra directamente xa con un reloj ás 9:15 da mañán hasta as 7 da tarde. O da música tamén é moi bo para que elas poñen hasta incluso millora todo. E de que se alimentan as túas pitas? O fundamental, a mezcla de cereales e logo toda a base de verdura. Herba, varias clases. Se hai, por exemplo, pois, mazans, mazán picada. Se hai tomate, tomate picado. Se hai calabaza, calabaza picada. Sandía ou todo o que da época. Este diríamos que é o hotel ou donde elas dormen. A luz simplemente, digamos, que é para que encenda ás 8 da mañán ou ás 8:30. Ora, os días son grandes, a niña fai falta luz, pero no inverno sí. E logo, elas están máis tempo comendo, que lle é mellor para que poñan mellor. Ademais de luz, ocorreuse che poñerlle calor. Isto normalmente é no dos polos, porque ven, cando veñen pequeniños, pois necesitan calor. E claro, con estes días, tuven que porlle un radiador con mínima temperatura, pero si toda noite. Cando empeza a facer algo de frío tal, elas, aunque sea día, facendo sol como facía, pois a maioría metéronse dentro. Tenlle cariño as túas galiñas, polo que se ve. Eu as minhas galiñas quero yo tanto, que, bueno, quero que estén ben. Canto máis cómodas, mellor. Pois aí temos a Chicha, esa que estades vendo aí é Chicha, a galiña preferida de Roberto Otero. Digo preferida, Roberto... Bueno, sí, preferidas son todas, pero sempre hai algunha máis especial. Vai contigo, nombreiro. E estalle preparando, Roberto, a merenda, non? Sí, en este caso, ahora mismo sería a merenda. Porque a primeira hora é o desayuno, por así decirlo. Que son canónicos, que é? Que é? Esto é trébol. Esto realmente por ali pola zona sí que o hai, pero hai pouco. Herba. Chamámoslle trébol, porque as galiñas o que máis lle gusta son os tallos, porque son moi tiernos. Pero tú todos os días cortaslle co coitelo a...? Todos os días non, é que aparte de todos os días, 4 veces o día é un montonazo así. 4 comidas fai, é dicir, almorzo, comida, merenda e cea, como unha persoa. Exactamente. E tes a herba xa na casa ou vala seleccionando por aí? Non, non, eu na casa teño pasto onde podo ir a coller a herba. A veces, hasta incluso, dependendo da época do ano, pois non hai tierna, hai que ir a andar a buscala para aquí. Que este é fresca, eh? E sobre todo, esta collina ayer, pero esta... Xa de onte, non sei se gustará. Ademais, é que por ali hai pouca, justamente, despois de ir a pescar, vin que había, e xa, ostras, mira onde podo ir a buscar o trébol. Pero estamos falando de a 16 km da casa. E logo, 16 km, vai coller a herba? 16 km. Con todo o mundo talle moi bon, que agora bota a esta comida que lle vai dar, bota un pouco de sal, así non ten que botar de sal aos ovos. Esta é que chamámonos a majarza. Esta sale normalmente, sale, hai moita, pero ao lado do río.
En esta boa Gondomar, o sea, hay desde casa sobre 3,5 kilómetros aproximadamente. ¿Vas andando? No, todo no coche. Todo no coche. Entonces, ¿y eso no, pica yo también? Esto pico yo también. Aparte, también me gusta. Porque pero luego sí, sí. ¿Mesturas todo? O cada... sí, sí, sí. Ah, sí. Vas ya así como una especie de ensalada, vamos. Sí, porque además. Mezclando brotes. O botar lleno recipientes. Todas pueden comer de todo. De todas las clases. Porque celanse entre ellas, se lle botas a una más o a otra. Respetan los turnos de comida. No. Porque las galiñas, verdad, que teñen esa fama de que a veces se pican unas a otras cuando llega el momento de comida. O que pasa que a quien no respetan son las más novas. A mí no van a una respuesta. Las bellas son las que mandan. Son las que mandan, sí, sí, sí. Pero entonces, ¿cómo fas? Porque otro día nos llamó aquí una amiga, una espectadora que nos llamó. Sí. Porque tenía un problema que unas galiñas le dijeron que lle tiraban mucho a otra. Claro. Por eso hay que estar mucho tiempo ali. Pero ¿cale a solución? Ti que lle pos comedeiro individuais. Era un sí, o galo. Sí. Ahí era o galo que lleva por una galiña, certo, sí. Teño un galo, sí. Disco galo a una galiña que tiña. ¿Iso pasa o qué? Hombre, ali, desde logo, o galo, ao contrario, hasta incluso ahora mismo as noviñas as defende. ¿De qué? As defende de que as outro niño pico, así. Pon paz entre todas ellas, ¿no? Pero, como policía local. Pero son muy egoístas. Hasta incluso otra que es bastante peculiar también, que a que cuando salgo con ellas, porque yo teño a pastar, por así decirlo. No las solto y las dejo, ¿no? Porque anda mucho por ahí un Javilán. Ahí vas tú con ellas, como con pastoreo. Sí, sí, sí. Pero ¿te has llenado a todas? No, algunas especiales. Esta es a... De Chicha. A Chicha, después teño a Blanquita, teño a Rosiña, que a que naceu na casa, a que pongo os huevos grandes, e después, bueno, a alguna outra chamo Pita, ou como sea, como me salga. Había unha señora aí que non quería que había ovos de tres chemas. Sí. Pois sí que poucos, pero a maioría, cando empezou a ser, de hecho, dixémonos, bueno, esta vai sair pronto, porque por... todos os días así, huevos de dúas semas. E non alguna... é o habitual, todos non? Os días de dúas? Non, o sea, moi a menudo. En esa época, moi a menudo. Por eso dixemos, bueno, esta vai a reventar pronto. Despois, puño mellor un día un normal. De hecho, chegou a por un hueviño tan pequeno, máis pequeno que de unha paloma. Eso sí, alargado. E quixemos, tiñamos curiosidade de saber que é o que pasaba dentro. Abrímolo e tiña tres mini semas. Tres mini. E todo iso caldas pitas, caldas galinas? Esa é a Rosiña, é a do país. A que va a repartir entre o público. É que picache moito. Vou teño un pouco a... No, espera que... No, ok, falta, espera. Ainda falta máis variedade. Isto aquí é? Este é a erva do pasto. É a erva normal, non? Erva. Este é a erva do pasto. Vou botar porque así é a cortada justo e máis. Así que vas a escoller a cada lugar as mellores ervas para botar. Lévalas de paseo tamén porque coidas a dieta, pero tamén que fagan exercicio diario. Sí, porque un día estando picando así, sobre as 5:30 da tarde, dejen así por monte, por un camino que hay pegado a monte. Dejen así para allí, sentí un cacareo que hasta incluso no era muy fuerte, pero dicen, oh, algún can pequeño debe de ser de Manolo. Resulta, ese es grande. Dejen todo, salgo, ostras, miro unas por aquí, otras por allá, otras no monte, todas espantadas de lo que pasó. Empiezo a llamar por ellas, y vienen a tal, y falta una también do país grande, negra, que me había dado mi cuñado. Y resulta que faltame. Empecé a buscar ali polo medio do toso, polo medio da silva, a ver se había algún rastro, non encontré nada. Dale, que me estou poñendo nervioso. Sí, eu tamén, que pasou? E dous días despois, aparecen as plumas ali ao lado da galiña. Non houve ni que chamar a científica. Desde esa nunca máis. Entón, agora, cando salgo con elas, normalmente se podo dúas veces ao día, salgo con elas a esa hora pola mañán, cando están todas, se hai alguna que está poñendo huevo, respecto de non vades estar vos a disfrutar e ela a por o huevo. Equitativo, paseo equitativo. Cando salen, salen todas. Con todos os cuidados que llevas as galiñas, ti cando marchas de vacacións, como faz? Pois ese é o problema, porque, de hecho, eu teño un grave problema que tamén pola mañán, a primeira hora, cando as saco, me gusta a limpieza. Entonces todos os días, o primeiro que fago, unha vez que salen elas, que lle poño os platos de comida e eso, o primeiro que fago é limpiar a escaleira do galiñeiro. A escaleira. Que acústica de máis mierda pode haber, non? A mierda, toda mierda. Ese é o primeiro que fago. E logo, eu como cando corto o céspe, pois seco, e despois boto yo por río. Porque sempre hai algún rastro, alguna cousa. Entón... Estaría preparado, non? Quere liñar,
Sí, sí. Exageré un poquillo de vinagre. Porque yo normalmente fajo y siempre así, pero sí, esto es así. Es que si no han hecho comen, si no han llegado. Y los polos igual, Todos los días fago... ¿Pero cuántas galiñas tes? 13 más las dos, aquí cae a do país. ¿Y polos? De polos ahora mismo tengo 16. Fajo todas las mañanas, todas a mediodía y todas a tarde, 8 cuncas de picado de herba, de todo esto. Pero le bache todo día al trabajo. De... Ah, pues voto mucho tiempo. Dedicación absoluta. Por culpa de una incapacidad. Esto es normal, poca persona que tenga... Esto es una miniatura, esto como si digamos ponga galeña. Ahora, ese monta así, si yo reparto en las 8 cuncas... Vale. Ellas dos a... ¿Puedo tener un prato? ¿Come en un prato o come? No, come donde sea. De hecho, ahora, mira, estaba comiendo... Voy a poner así tal cual, ¿eh? Aquí te hemos visto, Robert, se quiere notar. Mejor ahí así. Nada más ovejillo, vos que votar. Bueno, vos que votar. Nada más ovejillo. Que a tope. Está bien, eso está muy bien. Ahí un beso que ven, ¿no? Así... ¿Votar y tú? Para aquí no me queda una cosa. Esto, vamos a presentar solamente un, porque si no me enreda. Esto es lo que comen ellas, la verdura que comen ellas. ¿Al verces? Lo dejan así. Sí. No cual, o sea, esto xa o paparon, ¿no? Claro, sí. Eu a mediodía, por ejemplo, vou por ali a recollo todo que hai así, o que está todavía inteiro, meto todo na agua, e estes tamén na agua. Despois, pola tarde, dun día para outro, fago isto todos os días. Pero que traballiño que levas, así, ¿eh? Pero aproveito todo, pero que maravilla. Sí, para galiñas. Pero que si o deixaron será por algo, Roberto. Sí, pero gusta. Porque gusta, si lle gustara comer, no, tache dicindo que o deixaron. Elle duro. Ay, dura, entonces... vale, que o que lle gusta, o tallo gusta lle, pero cando está máis tenro, por eso colles a parte de así, dentro. Pero claro, ahora mira, ahora por ejemplo, fago esto. É como facer croquetas do cocido. Fago después. Esto. Esto é cociña de aproveitamento. Claro. Fago esta todas e despois no mismo plato, ahora meto yo este solo, non estamos a... Fago yo esto así. Ponlle un topping de berza. Pero mira, este home se monta un restaurante, eu vou primeiro. Home, que vaya persona... nivel. Todos los días. Sí. Todos los días, así. Pero claro, dicía Juan que non acabamos de respostar. E agora estou me preguntando: se queres ausentarte uns días, que persoa deixas ti ao cargo con todos estes cuidados? Como responsabilidades. Ese é o problema, porque de hecho, a veces se digo, oye, no, se queres decir, os quedo a tal, Pero eu como a ti non lle vou a facer, Claro, que é moi difícil ter en conta tantas cousas e aparte unha dedicación. Fago así, espera, agora botolle por encima, isto. E queda bonito demais. Como dixo Raquel, uns toppings de berza. Eso, Isto así. Entonces, isto así ahora. Pero hai parrilladas que non che poden a ensalada tamén. No, cuidado, Cuando, por ejemplo, cuando comes langostinos, faz todo como si fuera esto. Todo picadito, y papan todo. ¿Langostinos? ¿Langostinos? ¿Qué come langostinos? Langostinos, pero después, a cáscara, Después de comerlo yo. Entonces, pico ya toda la casquita. Eso, pues cuando hay muchos tomates, que plantamos tomates, cuando hay muchos tomates, pues todo tomate picadito. Si mazáns que nos duran bastante tiempo, mazáns. O sea, pienso ni velo. Nada. Pienso para nada. Eso es un antipienso. Cereales, sí. Eso tienen que tenerlo. Ellos tienen los tres... Cereal, que millo... Cereal, millo, trigo, cebada, soja... Quinoa, algo. Son 4 o 5 clases de... Mezclado. Aparte, ven, sí. Como granola, no está, como granola. Está chicha, ¿no? Mirando un poco. Está chicha. Coño, qué coitadiña. Coitadiña. Tengo que entrar para botar. Porque no me da... Cuando hay tomate... E cando hai as mazáns, por exemplo, as galiñas esas teñen o pico cortado. Eu teño estado ingresado no hospital a comer peor, Home, xa ves. Que come esta galiña, E resulta que elas non son capaces de picar. Estaba chicha. Eu elijo unhas mazáns que estean moi blandiñas. Que tes moi en conta tamén que sexa algo que sea doado de comer, que lles vai a gustar. Ai... Eso. Bueno, tens que ter en conta que é un caca libre de pienso, Eso non sí. Te queixo. Eso sí. Iso notase en todo, en alimentación, notase logo... Eu penso que sí, por lo menos sobre todo os galos, porque este ano pasado, bueno, hasta non sei se foi este ano todavía, en enero ou en diciembre, matamos, por exemplo, os últimos dous galos, que pasaba limpios, un 7 kilos e medio e outros 7 kilos, 300. Limpios. E voy a che preguntar se por levar esta dieta eran máis longevos, pero como non sei se todos son para sacrificio ou morren de vellos. O problema é que a miña muller encárgase de sacrificio.
Ay, bueno. Y non escapar. É causa de Marina. Sí, porque ela, o sea, eu non. De hecho, a mí, cuando para pa sacrificar algo, un cuello, una galiña, un pito, normalmente me pregunta, ¿vas a ir a pescaros o vas a algún sitio o mañana esta semana? Eu digo, yo sí o no. E si vou, ela, cuando chego a casa, eu estou pescando, estou. Esta seguramente está matando algún pito, xa. Claro. Estou pensando, efectivamente. Pero, Roberto, preguntámonos si, con tantos cuidados que teñen estas galiñas, con calefacción, con ensalada mezclum premium, con todo o que reciben, si os ovos terán que ser espectaculares, non? Sí. A ver, me que estar moi rico. Por lo menos son naturales, eso sí. Pena non teñamos lume para quentar o aceite. Bueno, le valle un tempiño, pero xa está un pouco... Sí, eu probaría enchufado, de hecho, Está cantando. O aceite estaba quente, baixámolo porque... Hai algún que pode ser de galiña de... Ese ovo comes así, vos non tomaste un ovo cru, así. Eu é quente na agua, así que tamén. Dicían que era boísimo para non... Eu tamén, con antes dos 14 anos, a miña naime, quentaba na agua e club. Sí, nunca probei. Comigo non contedes, pero... A verdade. Cal fritiría, si, Roberto? Má grande, un calquera, porque este é da Kika. Este posiblemente, ahora mismo, será o que ten menos sabor. Vale, sí, pois se deixámoslo, porque de estes comín eu ayer, dous, non teño que tiñe menos sabor. Que non había pan. Sí, temos pan. Este da Kika se é maior, dá igual un calquera. Este é o da Rosiña, que este é o... Home, pois, da Chicha non temos ningún. Hombre, comer un huevo de Chicha... Porque está ela presente. Ah, bueno, era como homenaxe. Da Chicha será un destes. Un destes. Pois o que ti nos digas, que eres o pai das criaturas, Roberto. Da igual, que todos son naturales, eso sí. A ver, tendes algunha preferencia? Eu creo que xa está para votar aí ovo. Non está, non está, pero hai que votalo. Claro, non está. Como non está? Roberto, está ou non está? Sabes quen fai de comer na casa? A muller. Moi ben. Tú, dai de comer a cariñas? Eu bastante fago. Recordamos a súa muller que está de aniversario hoxe. Sí, Marina. Marina. Damoslle un saúdo a Marina, que estamos aquí o ten celebrando o teu aniversario. Marina, tú tranquila. Tencho unha sorpresa, cando chega a casa ten un agasallo aí no coche criminal. Bueno, Marina, que agora que se ausentou da casa Roberto, non se lle dea por sacrificar a ningún pito, que senón cando chegue leva un disgusto, non, Roberto? Oxe que non sacrifique a ningún, non? Non, non, os vai a sacrificar. Seguro que eu non sacrifique. Oxe non. Damoslle, non temos tempo. Veña, vamos. Aí vai. Mira, aí vai. Pouquinho de sal, non? Nunca. Non se llevo a tal? De momento non, espérate un pouco. Non me digas, eu sempre fago mal logo. Pero non ainda, espera un pouco. Anda, é despois, o mellor... Non señades ansias. Ui, que salpica. Terás que botar un pouco de aceite por riba. O aceite ten por riba e por debaixo, xa. Aí está. A xema é ben, ben... Espectacular este ovo. Colorida, Ten boa pinta, Mira que temos feito aquí ovos vos, As galiñas comen ovos tamén, porque a veces comen os ovos unhas as outras. Sí, pero eu para iso lle teño un recipiente con conchilla do mar. Sí, que é unha vecina. Tamén a vou buscar o medio da conchilla. Bueno, realmente lle moi bo para iso. Mira, coas galiñas, coas pitas, cos polos e demais, fenomenal. Pero, ademais, tes paixón por algún outro tipo de animal ou estás centrado...? No, ahora mesmo temos as galiñas solo e os polos porque os cuellos morreron. Tiñas cuellos antes. Tiña cuellos, eran en total uns 26 entre crías, macho... A mí dá a sensación, Roberto, de que ti se faz algo, valo facer ben. Ah, non, non, eso. Vou criar galiñas, pero van ser as galiñas mellor criadas de galiñas. Eu, cando collo un cargo, ten que ser 100% respondendo sobre ele. É sorprendente, pero de verdade que hai que poñer tamén en valor o feito de que teñas animais e te encargues con tanto esmero en coidalos. Eu aplaudo iso moitísimo. A parte é primordial para min, porque a veces de estar a pescar un sábado con compañeros, por exemplo, eu chegan ás 12:30, eu digo, eu maracho. Teño que ir preparar o dar galiñas. Aí vai ovo, pois xa está ovo. Ovo está listo e parece a min que... Chicha... En bocata. Chicha vai comer todo ese capacho de ensalada. No, bueno, comerá o... Que lle sobra, non coma mellor todo, pero... Se a dejas... Mira, que as galiñas están comendo agora, paran, logo volven outra vez e así están todo o día, E mira isto, Son boísimos, Roberto. Son bons, sí, señor. Tú véndelos. Normalmente para consumo propio. Que pasa? Que temos unhas veciñas ali que saben de como están criados e realmente, pois... A cantos vendedes? Pois mira, hai unha veciña que non está, ela puso ela o precio. Sí, canto? A 5 euros, a docena. Cada ovo? Ah, a docena, vale. Pois está fenomenal. É barato. 5 euros? É caro, dicen. E Chicha rematou. Este señor te mira como están criadas. E despois outras, pois a 4 euros e así.
Es muy barato porque mira como, como qué alimentación le van. Sí, Roberto, di chicha que quiere el segundo plato. Primero gustó. Vale, pues... Mira, si son baratos... No, pero, mira, pero está muy acostumbrada, eso que, cariño. Eso que no lleven de esto, Mira, esto. Esto si yo cortas así, en trocitos así, si yo cortas así, esto le encantan también, porque es muy tierno para ellas. A ver, a ver, a ver. Bueno, eso comíamoslo unos de pequeños también. Eso me dijeron. Segundo plato, chicha. A veces se nos va a empachar a chicha hoy, ¿eh? No, que va, que va. O que está un poco acojonada, porque realmente se ve que no está muy tranquila. Roberto, ¿qué decías que se levan mal as galiñas bellas coas galiñas novas? Ti como fas? Por exemplo, non van a deitar, non se van deitar a mesma hora, non? Con moito traballo. Ahora mismo as cinco novas que teño, realmente... Vas fritir todos os ovos, Roberto. É que dame pena perder ese aceite que está... Agora que canto. Pena, aceite. Hay que dicir que é impresionante a cor que teñen as xemas, sí. Notase que son ovos vos, mira, ecolóxicos... Sí, señor, que pinta. Una pasada. Pois as cinco novas que teño, estou levando bastante traballo, porque se lle poño os platos aí, as outras zurranlle e non poden comer. De hecho, hasta incluso as teño tido no galiñeiro onde dormen, e lle poño ali de comer, e a veces, pois, cerro a trampilla para que ninguna entre. Eso sempre a mediodía, da mediodía para diante, porque tampouco quero, porque agora as galiñas se están pondo dentro. E teño yo poñedeiro ese de fora, que no, hacia o verán, cando fai algo máis de calor, claro. Poñen fora. E, de hecho, ainda así, ahora mismo, hai unha que é hermana desta, que esa sempre pon fora. Ainda que faga máis frío? Aunque faga máis frío, ese sempre pon o de fora. Porque a veces tú sabes o que é estar ali. Teño yo dous poñedeiros dentro e outros dous fora, e poñense a cola ali, a espera de que unha salga, e a veces hasta incluso dúas, unha encima da outra no mismo niño. Porque este homem emociona, realmente, pues, a súa paixón. Ahora levo ese traballo porque teño que estar a cerrar e a dejarla salir. E como ayer a noite, por exemplo. Roberto, canto ata... Xa hai que dicir, cando deixa de poñer unha galiña? Con que idade? Pois vou xa dicir, por exemplo. Estas galiñas que son... as trouxemos en agosto do ano pasado, pois estas posiblemente dentro de pouco empecen a parar algo de porra. Porque as vellas anterior a elas... Pero, con que anos deixan de poñer? Con que ano? Non fai falta moitos anos, Digo, chamais. As que fixeron este ano, en marzo, ahora mesmo en marzo, fixeron un ano, esas se deixaron de pôr. Un ano? Miña, sí. Sí, deixaron de pôr. Entón, poñen un huevo cada... cando lle cadra, non? Pero xa non a diario, non? Pero nada, para iso nada. E ti que faz cando... Bueno, que fai Marina cando deixan de poñer as galiñas? Cortarlle o gañote. Home, eso non, home. Para ti non é duro encariñarte con elas, claro. Eu digo, jova, dame unha oportunidade. Sí, pero sabes que vai a pasar entre 3 meses e 4 meses que non vai a por huevos. É o que suele fazer. Ademais, ela sabe porque ela, o pai tiña unha granja de galiñas ponedoras e ela foi desde pequeniña. Claro, está afeita. E sabe de sobra. Pero mira, a chicha que a coñecemos xa todos e nos encariñamos, non poderíamos indultala. Que ninguén ovos. Podemos indultala que morra de velliña aí. Igual que a Rosiña, que chamou que é do país. Esa tamén, esa, por favor, que morra ela. Eso é. Ela de bella. Hai que probarlos. Temos aquí para todo o público, Que fixe unha chea deles. Pois moitísimas grazas, Roberto, por traernos a túa paixón. Teñe boa pinta, Teñe moi boa pinta. Pois, como vos decía eso, que realmente ayer mesmo, pa que as galiñas novas entrasen, pois se tuven que esperar a última hora, as 8:30 xa era, cando xa non había sol, e aparte ayer estaba o día bastante nublado, e resulta que as meto dentro, collo as eu, e as poño todas as 5 esas novas, as poño no sitio, no poleiro. Pero co estor da cortina, na porta de cristal... Para un xo. Que foi? Para un xo. Estaba dicindo aquí esta señora, dirás, yo me... Diga, yo usted. Que meu irmán tamén ten galiñas, pero coa máquina dos chorizos fai o máximo de traballo co mínimo esforzo. Eso é verdad. É máis productivo. Eso é verdad. E aproveita a comida toda. As sobras todas. Pero non entendo. Que lle pica a verdura coa máquina dos chorizos. Pica a verdura coa máquina dos chorizos. A entender outra cosa. Exacto. E dalle unha vez a mañá que lle repartan as tripas. Fantástico.
Pues muchísimas gracias, Roberto, por... Bueno, Roberto e Chicha, por venir aquí, que anda ahí. E así é todo no verano, tanto os cuellos cuando eran como as galiñas, porlle os ventiladores. Eso, no, si é que viven as galiñas... Sí. Mira, fainos un oco, cando tes agora a fin de semana, fainos un oquiño nese resort e imos ali porque imos claro estar mellor que nun hotel de cinco estrelas. Para fin de semana de Semana Hombre, Santa, fainos un oquiño. Eso, reservado, reservado. No hai problema. Moitísimas gracias, Roberto. Bueno, bo proveito, Roberto Vilar.